Hi friends, how are you? Today we are going to learn how to use there is and there are with countable nouns. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy aprenderemos cómo usar there is and there are con sustantivos contables. Los countable nouns son palabras que podemos enumerar. Y en la clase de hoy aprenderemos vocabulario relacionado con las prendas de vestir. There is and there are son expresiones que nos sirven para indicar si hay algo en un momento determinado. Y tanto there is como there are significan hay. La diferencia es que there is se utiliza para nombrar sustantivos singulares no contables y there are para sustantivos plurales contables. There's por singular, como en la frase there is a mirror, hay un espejo. O there are por plural, como en la frase there are three women, hay tres mujeres. Veamos otros ejemplos del uso de there is en oraciones afirmativas. There is a coat. Hay un abrigo. There is a coat. There's a green cap. Hay una gorra verde. There's a green cap. There is a pink dress. Hay un vestido rosado. There is a pink dress. There's a t-shirt. Hay una camiseta. There's a t-shirt. There is an orange skirt. Hay una falda anaranjada. There is an orange skirt. Como pueden observar, hice algunas utilizando contracciones. There's a green cap and there's a t-shirt. Use of there are in affirmative form. Uso de there are de manera afirmativa. There are 10 shoes on the floor. Hay 10 zapatos sobre el piso. There are 10 shoes on the floor. There are 3 hats. Hay 3 sombreros. There are 3 hats. There are many socks on the floor. Hay muchas medias sobre el suelo. There are many socks on the floor. There are 8 shirts. Hay 8 camisas. There are 8 shirts. Acá también hay una frase contraída. There are many socks on the floor. Use of there is and there are for questions. Ahora veremos cómo hacer preguntas con hay y a la vez aprenderemos cómo nos quedan de manera negativa. Para preguntar lo hacemos como con cualquier otra pregunta que se hace con el verbo to be, iniciando con is o con are, dependiendo si es singular o plural. Are there jackets in the store? Yes, there are some jackets. ¿Hay chaquetas en la tienda? Sí, hay algunas chaquetas. La palabra some significa algunos o algunas y nos sirven para indicar cuando no sabemos la cantidad exacta. Entonces decimos some. Is there a salesperson in the store? ¿Hay un vendedor en la tienda? No, there isn't a salesperson in the store. No, no hay un vendedor en la tienda. Are there pants or trousers in the store? Yes, there are many pants. La palabra pants y la palabra trousers juntas significan pantalones, pero utilizamos pants in American English and trousers in British English. Are there pants or trousers in the store? Yes, there are many pants. Sí, hay muchos pantalones. Many significa muchos. Many pants. Are there shelves in the store? Yes, there are some shelves. ¿Hay estantes en la tienda? Sí, hay algunos estantes. Is there any makeup in the store? No, there isn't any makeup. ¿Hay maquillaje en la tienda? No, no hay maquillaje.
La palabra maquillaje sí es uncountable, no se puede contar, es decir, no le podemos colocar plural. Siempre va a ser makeup, maquillaje, makeup. Are there shoes in the store? No, there aren't shoes. ¿Hay zapatos en la tienda? No, no hay zapatos. Bueno, amigos, espero que con esta lección nos haya quedado claro el uso de there is and there are. Thanks for watching this class. Don't forget to click that red subscribe button and please give me thumbs up. Bye bye.